Buenos días, soy la maestra Fabiola Mena Villegas, vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 26, Carlos Pellicer Cámara, de Jornada Ampliada. En esta ocasión y por medio de este medio nos estamos dirigiendo hacia ustedes para eh, aclarar dudas, eh, tener más comunicación. Como bien saben, estamos trabajando todos los días por la mañana en las instalaciones de la escuela, en la parte del patio puesto que no podemos subir al edificio, pero estamos trabajando ahí en asesorías, estamos dejando trabajos, estamos recibiendo los trabajos que dejamos y por estos medios nos vamos a comunicar. En esta ocasión vengo a, a hacer el video para resolver las dudas sobre un tema que ha causado un poco de dudas y eh, espero que se esclarezca. ¿no? Vamos a ver el bloque 1. El bloque se llama Soy estudiante de secundaria. El, sobre todo me dirijo mucho a los papás que nos están ayudando muchísimo en a, hacer la, el acompañamiento con los alumnos. Esto eh, de la parte negativa del pasado sismo, esa es la parte positiva. Estamos estableciendo... Lazos afectivos en casa, están trabajando mucho con los alumnos, están al pendiente de sus hijos y a su vez también los estamos conociendo de una manera tan personalizada con ustedes que estamos platicando mucho tanto con los alumnos como los padres. Entonces, me gustaría que a través del cuaderno de trabajo, puesto que en la materia no tenemos libro, no se maneja, eh, a través del cuaderno de trabajo de sus hijos, lo empiecen a ojear y vamos viendo. Les quiero hacer un parámetro general de lo que hablamos en la materia, porque asignatura estatal eh, se refiere o, o hace mención el nombre como el Estado, ¿no? Piensan que es como civismo, que es una materia aburrida, y no es todo lo contrario. Eh, es una materia muy divertida, a los chicos les gusta mucho y hablamos de cosas y de, de temas que a ellos les, les importa ¿no? y, y que son eh, parte fundamental de ellos. El eje formativo es conocimiento personal. Es la materia donde vamos a ayudarlos, a encaminarlos para su conocimiento. Las competencias que se favorecen en este bloque es el conocimiento y cuidado de sí mismo, la autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Los aprendizajes esperados para este bloque es, eh, reconoce y acepta los cambios que tiene como adolescente y como integrante de una comunidad escolar. Como sabemos, pasan de la primaria a la transición a secundaria. Entonces, se han adaptado muy bien, los chicos están muy contentos en la secundaria, haciendo las dudas, las preguntas, dicen que les ha costado mucho. Eh, a veces, este, el adaptar su nuevo horario, que son muchas materias, ¿no? Y, y el, el horario como se va haciendo, a ellos les ayuda mucho. Entonces también es una forma de irse adaptando. Eh, comprende las normas de la escuela y participa en la creación de un ambiente armónico, respetuoso y diverso en el espacio escolar. Son nuevas normas, son nuevas reglas, somos eh, nueve materias en las cuales eh, todos les pedimos eh, diversas... Eh, aunque tenemos normas en común, cada uno tiene su forma de trabajar, entonces a ellos les cuesta un poquito de trabajo esta nueva adaptación, pero estoy muy contenta con los resultados de esta generación, eh, los grupos de primero, porque se han adaptado muy muy bien y están trabajando mucho. El por otro y el último es identificar problemáticas y conflictos que se presentan en el entorno escolar y diseña estrategias para su solución, creando las bases de ambientes protectores en la escuela. Entonces, eh, la parte positiva, lo he dicho, de este pasado sismo del 19 de septiembre, es que los alumnos, eh, además de trabajar vi muy, muy bien en lo que fue el simulacro, a la hora que fue el sismo lo, lo pasamos juntos, nos asustamos juntos, pero ellos sabían perfectamente qué hacer. Nos replegamos, en el caso de primeros, en los costados del salón. Eh, estábamos muy asustados, pero ellos eh, tranquilos, serenos, eh, pues pasamos el momento, ¿no? Después de que pasó bajamos y se comportaron de una manera adecuada. Esto precisamente habla nuestro tercer aprendizaje esperado. El eh, resolver problemáticas que se van presentando. El no regresar a su escuela es una problemática que a ellos les afecta, que a nosotros nos afecta, pero sobre todo a ellos. Entonces la están resolviendo de manera adecuada, están trabajando mucho en casa, están asistiendo a las asesorías, están eh, trabajando también con ustedes y ustedes con nosotros. Esto estamos haciendo un lazo eh, muy bueno entre escuela, maestros, padres de familia. Y esto eh, ha dado muy buen resultado. Entonces, bueno, vamos a continuar. Sí quiero que sepan que bueno, el bloque 1, sobre todo para los padres de familia, está integrado por 13 contenidos, 13 temas. El primero es mi ingreso a la secundaria. El número 2, soy quién soy, una autobiografía. El 3, ¿qué espera la secundaria de mí y qué espero de la secundaria? El 4, mis fortalezas y debilidades. El 5, los representantes de mi grupo. El 6, las normas de la escuela. 7 ¿Quiénes son las personas que trabajan en mi escuela? 8. Las reglas de mi grupo. 9. La convivencia y contrato escolar. 10. La formación de un directorio. 11. La convivencia en diversos espacios de la escuela. 12. ¿Cómo resolver los problemas de convivencia en el aula? Y el número 13. ¿Cómo evaluar a mi grupo, maestros y mi participación? Ahorita que voy mencionando los temas, seguramente tu alumno estás diciendo, sí, ya hicimos un directorio, sí, ya hicimos normas, las pegamos en el, en el salón. Entonces, quiero que sepan, papás, que los, los alumnos no están eh, atrasados en cuanto a contenidos. Hemos trabajado y vamos muy bien en cuanto a fechas. Y los trabajos que se han dejado van de acuerdo a los contenidos que seguimos tra trabajando para que alcancen los aprendizajes esperados. Entonces, por parte de asignatura estatal, no se bien, vamos muy bien en, en tiempos y en trabajo. En esta ocasión me voy a centrar en el número 13, en el último, que es cómo evaluar a mi grupo maestros y mi participación, haciendo énfasis en mi participación como alumno, que es donde hemos tenido un poquito más de dudas. Eh, no voy a continuar sin antes definir los conceptos de evaluación, autoevaluación y participación. Que parecen unas palabras muy sencillas, pero a los alumnos les cuesta un poquito de trabajo definirlas exactamente y hay que explicárselos, ¿no? Evaluación es el proceso que tiene la finalidad de determinar el grado de eficacia y eficiencia adoptando medidas correctivas que garanticen el cumplimiento. ¿Sí? Autoevaluación. Entonces, estaríamos hablando de una evaluación o valoración de los propios conocimientos, actitudes, etc. Autoevaluación se refiere hacia mí mismo o misma, entonces es una evaluación hacia mi desempeño. Participación. Eh, no solamente es levantar la mano y decir o aportar. Participación lleva a un proceso mucho más complejo que es la, eh, implica la toma o recepción de parte de algo. Es el compartir algo también, es dar noticia, es respetar, es compartir dudas, dar sugerencias, etc. Entonces, eh, les estoy dejando un, un cuadro, cómo evaluar a mi grupo, a mis maestros y mi participación, que estos ya lo estamos trabajando. Nos vamos a, a centrar el día de hoy en mi participación. ¿Cómo voy a evaluar? mi participación. Aquí traigo un cuadrito que es muy semejante al que les estoy dando para que hagan esta definición de mi participación. Eh, vamos a tomar como referencia el cero como nada o no presento esta capacidad esta habilidad, el uno y el dos es lo presento a veces o en algunas ocasiones y el tres está presente o considero que está presente. Quiero hacer mención a los alumnos que esto debe ser una autoevaluación eh, muy consciente, eh, muy sincera, muy honesta, para que no es para que los regañen, no se les va a poner la calificación, simplemente es para que ustedes mismos eh, se den cuenta en qué puedo mejorar. En un primer momento yo sugiero que lo hagan solamente los alumnos. Y en un segundo momento, los padres eh, le, lean esto y lo hagan con ellos para saber eh, qué materias, qué contenidos, eh, qué cosas les están eh, siendo difícil a los alumnos. Para ahí es donde apoyar. Y yo en un tercer momento lo revisaría para hablar y retroalimentar esta eh, autoevaluación en mi participación. Eh, tengo aquí algunas características que serían eh, buenas evaluarlas o autoevaluarlas. Soy puntual en clase. ¿Cuántas veces he llegado tarde o cuántas veces no he ido a la escuela sin alguna justificación? Mantengo y coopero a que mi salón esté ordenado. Eh, porto correctamente el uniforme escolar. Participo activamente en el trabajo colaborativo. Presto la debida atención a las clases. Sigo las instrucciones del profesor. Utilizo el Internet como apoyo para mi aprendizaje en clases. Termino las actividades asignadas para realizar en el aula. Me esfuerzo en la realización y entrega puntual de tareas. Organizo y copio la información de la clase en mi cuaderno. Realizo preguntas sobre lo eh, no entendido en la clase. Participo activamente en las actividades que organiza la escuela. Eh, realizo preguntas claras y oportunas. Evito hablar sobre temas que no son parte de la clase, expreso mis opiniones de manera razonable y coherente, asisto con el material necesario para trabajar, destino el tiempo adecuado para el estudio y tareas, me dirijo a las autoridades escolares para resolver problemas, resuelvo problemas de forma pacífica, me dirijo a mis compañeros y maestros con respeto, trabajo con limpieza y orden y asisto con mi uniforme limpio y bañado me alimento y descanso para asistir a la escuela sobre todo esta autorización no tiene el fin de regañar sino de ser consciente que puedo mejorar espero todas sus dudas eh, eso, uh, con este medio aquí también dejas media están eh, muy eh, cooperando mucho con nosotros para resolver las dudas, se comuniquen aquí. Tenemos el blog de la escuela, que es Secundaria Técnica 26. Y también este, uh, estamos habilitando el Facebook de la materia, que es Asignatura Estatal, eh, Secundaria 26. Ahí todo, podemos resolver cualquier duda y los espero diariamente en la escuela para eh, a las asesorías y la entrega de trabajo. Les mando un saludo, no están solos, estamos con ustedes y, y, y sal, vamos a salir adelante juntos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.